dia, benvinguts tots, amics, companys, autoritats acadèmiques i de l'àmbit empresarial i polític, membres del Consell Assessor. De nou ha passat un trimestre, tenim un nou tema per a dialogar gràcies a la digitalització. Gràcies, Manuel Cermerón. Gràcies, Miquel Martí, per estar en nostra universitat, la Universitat Autònoma, que os aprecia i que os tiene com referentes en una matèria d'interès i actualitat com és la digitalització. És cert que estem en moments en què es parla de digitalització en sentit ampli i no sabem exactament si estem davant un mer instrument o, en canvi, hem de tomar-lo com una estratègia de canvi en les persones, en les organitzacions, en les ciutats, en els territoris en sentit ampli. És un tema que, a més, es demanda canvis continus en aquello que ens queda més cercano a nosaltres, els que estudiais, els que ensenyem, els que dirigim. La universitat també és objecte de qüestionar-se com i de què manera hem d'entendre el procés de la digitalització. Fa escasses 72 hores es presentava a Madrid pel president de Telefónica un manifiesto per el pacte de la digitalització que ha tingut enorme eco en els mitjans de comunicació i en el que s'aboga per alguna cosa com la Constitució digital. Perquè de pronto ens plantegem moltes vegades què està passant amb els dades que jo proporciono. M'estan donant tot això gratis? Alerta que quan no ens cobren per un producte, segurament el producte som nosaltres. I en tot aquest context hi ha les debilitats que l'ordenament jurídic, les normatives, deben adelantar-se i evitar de forma preventiva les lesions a drets. I per això es plantejava en aquest foro en Madrid fins on hem de normativitzar drets fonamentals. Se parlava, i és cert, que afecten a persones físiques i, si fos el cas, veure com s'encaixa també en les persones jurídiques. De tot això se parlava, se discutió i s'empieza també a implicar, com no pot ser menys, l'escola de postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per què? Perquè també s'al·ludió a que l'educació ha de tenir present que estem en un món d'incertidumbre i de canvi constant. I si els estudis i els programes, els tradicionalment anomenats plans d'estudi, no s'adapten con mayor flexibilidad y porosidad a aquello que se nos demanda con rapidez, a los hechos me remito de dónde pueden quedar esas organizaciones que se mantienen al margen, se ponen de perfil y veremos qué ocurre, alertaban también otros expertos hace escasos meses en un periodo que no va más allá de 5, máximo 10 años. No sé mucho más, sé lo poco que he dicho, se lo decía a ellos, no es mi materia, vosotros sois los protagonistas. Reitero, en nombre del equipo de gobierno de esta universidad, bienvenidos, os apreciamos y sois un referente. Tenéis la palabra de acuerdo a las metodologías que hemos pactado previamente. Gracias por estar aquí. Es de buena educación presentarse, por tanto, muy brevemente nos vamos a presentar tanto personalmente como la organización a la que representamos hoy y desde la óptica que vamos a hablar, que yo creo que es lo importante para que entre todos entendamos por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. No pretendemos en ningún caso que sea de aplicación global y general, pero sí que es importante que se entienda desde los ojos que estamos mirando todo lo que decimos. Pronto, Miquel. Me presento. Mi nombre es Miquel Martí, soy el director general de Barcelona Tech City. Soy ingeniero industrial por la UPC y MBA por ESADE. Experiencia previa en el sector industrial, durante 10 años directivo en empresa del sector eléctrico, soy ingeniero eléctrico, en este caso somos compañeros de clase, por lo tanto somos perfiles bastante similares. Posteriormente pasé por la universidad, por la UPC, bueno,
por un híbrido que por una empresa que era propiedad de la Politécnica de Madrid y la Politécnica de Cataluña. Posteriormente salté al mundo de la biotecnología en Biocat, en este caso, dirigiendo muchas áreas de la casa hasta ser como el subdirector. Y posteriormente me reclamaron para dirigir un nuevo proyecto hace 5 años, que es, en ese momento se llamaba de otra manera, pero que es Barcelona Tech City. Muy rápidamente, ¿qué es Barcelona Tech City? Barcelona Tech City es una iniciativa privada que surge de la mano de unos cuantos emprendedores de la ciudad en el 2013, de la ciudad de Barcelona, entendido de Barcelona, con una perspectiva o con una doble perspectiva. Por un lado, el ayudar al emprendedor, es fomentar el emprendimiento en todos los sectores que están enraizados, en este caso, tanto en Barcelona como en Cataluña como en España, esto por un lado. Y por el otro lado, ayudar, porque esto ahora ya es una competición de ciudades, esto ya os lo ha... parte de nuestra perspectiva, ya os lo avanzamos, esto va de una competición mundial de ciudades. Queremos y estamos trabajando para que Barcelona forme parte de esta Liga Mundial de Ciudades. ¿Vale? No me alargo más porque después habrá más tiempo de comentar más cosas sobre lo que hacemos. Pero Manu, ¿qué haces tú en Suez? Muy buenos días a todos también. Yo soy ingeniero industrial, también eléctrico. Posgrado por ESADE y actualmente estudiando doctorado en temas de innovación y organizaciones ambidiestras. Mi experiencia profesional, pues tuve una vida anterior en la que fui consultor, lo confieso, ¿no? Durante 5 años en Accenture, la verdad que una escuela excelente para conocer una diversidad de sectores muy interesantes y sobre todo dotarte de una metodología de trabajo que probablemente no siempre la llevas contigo cuando sales del mundo de la formación más reglada, ¿no? Soy el CEO de algo que llamamos una línea de negocio, que llamamos en Suez, Suez Advanced Solutions, pero realmente Suez aquí lo conocemos todos por Agbar. Es Aguas de Barcelona, es Orea, son infinidad de Marsa, para aquellos que vengáis de Tarragona, y otras sociedades que integran hasta 120, integran el perímetro de Suez España. Nos dedicamos a empaquetar soluciones tecnológicas, donde el mundo digital juega un papel imprescindible, donde nuestra preocupación es la sostenibilidad y la economía circular, y por tanto estamos de manera recurrente pensando y repensando qué modelo de operación o qué modelo de aportación de valor es el que hemos de poner en valor. Una organización que tiene 4 ejes clarísimos en su estrategia, que es el acrónimo es DIS, y DIS responde a Digital, Innovation, Social and Sustainability. Por tanto, eje digital, eje de innovación, eje social, muy importante para nosotros, y por último, el eje de la sostenibilidad y la economía circular. Yo diría que con esto debería ser suficiente para que entendamos todos desde qué ojos y prisma nos miramos todo lo que vamos a comentar. Y si te parece, Miquel, hay varias temáticas y parecía lógico empezar por el impacto a las personas, pues me parece que dejamos ese para el final y nos centramos en el mundo de las organizaciones, ¿no? Hay muchas temáticas alrededor de las organizaciones que podemos llegar a tratar. Yo enuncio algunas y tú vas añadiendo y me añades las que tú consideres oportuno, ¿no? Uno de los temas que siempre, de manera continuada, yo creo que salen más allá del impacto de la organización en la fuerza de trabajo, que ese también lo trataremos, es cómo vive el ecosistema de startups, de empresas de emprendeduría que funciona actualmente y del que tienes una muestra excelente en Barcelona Tech City. Eso, cómo se relaciona ese mundo que es, vamos a decir, muy flexible, muy ágil porque todavía no ha crecido, poco estructurado, con unos requerimientos en la toma de decisiones completamente diferente al gran bloque de la organización. Eso, cómo conversa con las grandes organizaciones desde la experiencia de Barcelona Tech City, ¿no? Esto no lo habíamos preparado demasiado, empieza fuerte. A ver, muy rápidamente, quizá lo que hace falta hacer es comparar ambos tipos de organizaciones. Seguramente es flexibilidad versus lo que en catalán llamamos llegat, lo en inglés es legacy. Es decir, la startup, por definición, es lo que decimos un challenger. Es alguien que, aprovechando la flexibilidad, aprovechando agujeros legales o simplemente reinvenciones de modelos de negocio que ya existen, se atreven a hacer cosas muy, muy, muy rápido, sin pedir demasiado permiso, ¿vale? Prefieren pedir perdón
antes de pedir permiso. Este es como el elemento clave en una mayoría muy importante de las startups que componen ahora mismo, no el ecosistema local, sino el ecosistema en general. Es decir, son capaces de, en semanas o en días, definir productos, procesos y ejecutarlos. ¿Vale? Y esto ataca directamente a la otra parte, que es para el desarrollo de un producto en una empresa que se dedica a desarrollar coches, el proceso de diseño de una parte muy, muy pequeña y muy específica puede ser de 3 años. En una startup realizando una labor más o menos similar puede ser de 3 semanas. Entonces, de entrada, el punto de partida a nivel de diálogo es tremendamente complejo, porque eso es como si uno hablara en chino mandarín y el otro hablara en catalán. ¿Vale? No hay interficie. ¿Cuál es el reto? Encontrar este lenguaje común. Encontrar el punto donde la corporate entiende que internamente no va a poder hacer depende de qué cosas y donde aprende que la evolución va a ser colaborando con gente más ágil. ¿Vale? Entonces, es lo que Manu lo ha comentado antes, es las corporaciones que están empezando a entender saben que para ser disruptivas les va a tocar trabajar lo que se denominan organizaciones ambidiestras. Es decir, la parte de innovación más lineal se desarrolla en casa porque ya tienen las áreas preparadas para hacerlo y porque tienen las personas que son capaces de desarrollarlo, pero en cambio las partes más disruptivas no las pueden hacer in-house. Es decir, las propias dinámicas de las organizaciones no permiten que este atrevimiento, este prueba y error, esta mentalidad más de vamos a chequear y vamos a ver si funciona y si no lo matamos y hacemos lo siguiente, saben que en casa no se pueden hacer. Entonces, dentro de este diálogo, dentro de lo que denominamos la innovación abierta, las startups empiezan a tener un papel primordial. ¿Por qué? Porque están entrenadas para ello. Porque son, a nivel de talento, a nivel de ideas y a nivel de ejecución, tienen un punto bastante importante y bastante, o sea, tienen bastante ventaja respecto a las grandes corporaciones. Ojo, las grandes corporaciones y las no tan grandes tienen una ventaja también al respecto, que es el acceso a tecnología, el acceso a cliente, el acceso a canal. Y cuando ponemos... Si te parece, sí. Te interrumpo y entro yo. Vale. No iba a decir, es justo te iba a dar paso, pero en este caso es ahí es donde empieza a haber el punto de diálogo. Efectivamente, tal como decía Miquel, el valor y el gran valor que aporta la startup es que si eres capaz de hacerla circular por el carril de la derecha o de la izquierda fuera del tronco central de la organización, te permite habilitar mecanismos que de otra manera la cultura organizativa se los acaba comiendo. Es decir, pretender cambiar de una manera radical algún proceso de atención, desde la atención al cliente hasta una manera de operar dentro de la organización tiene una resistencia enorme. Todos lo sabemos, que es la gestión del cambio, la zona de confort, llamarlo como queráis, pero eso que pasa en culturalmente dentro de la organización, cuando le colocas un virus que es una startup, el ecosistema se protege y lo devora, y lo destruye, y quema la oportunidad. La ventaja está en ser capaz de habilitar caminos laterales, caminos que le permitan a la organización el probar de una manera ágil propuestas de valor diferenciales. Esos caminos laterales tienen un riesgo, y es que todo el mundo es muy celoso del producto y del valor que entrega. Y por supuesto hay en riesgo hay un problema de reputación y marca. Por lo tanto, no te puedes jugar a hacer una prueba a gran escala o sacar un producto en un entorno que no esté controlado. Ese es el gran riesgo. La gran ventaja para la startup que reconoce de la corporación es otra, ¿no? Y es el acceso al activo, el acceso al campo de pruebas en real, el tener a disposición un entorno productivo real donde bien protegidos pueden llegar a desarrollar esa actividad. Y estamos hablando en nuestro caso de agua y medio ambiente, que parece... En este momento parece complicado digitalizar la molécula de H2O, ¿no? Pero hay enormes oportunidades dentro de los procesos de digitalización dentro del mundo del agua y el medio ambiente, como luego iremos viendo con algún que otro ejemplo concreto al respecto de cómo la digitalización impacta en las organizaciones.
Por tanto, Miquel, yo creo que lo que cada vez se está dando más es esa interficie de entendimiento entre no puedes proteger la propiedad intelectual de manera inmediata, hay que empezar a generar esa confianza entre las dos partes, una, acceso al activo, muy importante también, y luego, tres, no matar la iniciativa de la startup, porque la startup se frustra automáticamente en cuanto ve que entra en un bucle de toma de decisiones infinito, ¿no? En el que la toma de decisión se lentece muchísimo, y no porque no esté la organización preparada para tomar las decisiones desde el punto de vista de talento, sino porque los procesos asociados hacen que esas marchas no entren en ningún caso. ¿Me permites? Os ponemos varios ejemplos de esto para que lo podáis visualizar mejor aún. A nosotros, para los que no lo conozcáis, Barcelona Tech City tiene un headquarters, una sede central, que está en el puerto de Barcelona, que se inauguró en julio del 2016, tenemos más de 1.000 personas trabajando, donde empezamos muy enfocados a tener startups, pero rápidamente algunos de los alumnos aventajados de las empresas que están viendo que o hacen cosas de manera distinta o no van a evolucionar, vieron que para ellos era una oportunidad de estar más cerca, de nuevo, de talento, de ideas y de startups, porque ya va de intentar absorber startups sin matarlas, como bien apunta Manu, porque si no el proceso no va a servir absolutamente para nada. Y dentro de esta definición de organizaciones ambidiestras, la teoría dice que si es posible es conveniente trasladar estas partes más disruptivas, las partes más no se han de parecer prácticamente en nada con las partes más corporativas. Es decir, olvídate de cubículos, olvídate de entornos clásicos de sedes centrales de las organizaciones. Estamos hablando de espacios diáfanos, de espacios abiertos, para que nos entendamos con más parecidos a lo que todos visualizamos como Google. Entonces, en el peer, os ponemos tres ejemplos de compañías que han hecho este ejercicio, y además con formatos diversos. Una de las cosas que también debéis tener en cuenta es que no existe un libro blanco todavía de cómo evolucionar. Cada compañía organiza el suyo como puede en función de los activos que tiene, de las capacidades que tiene y de la capacidad de convencimiento, pero que ahora también va bastante de convencer. Porque, bueno, veo bastantes millennials y por encima de millennials ya. A estos, y esto lo comentaremos después, a estos ya no se les convence de la manera tradicional, en absoluto. Uno de los retos principales es cómo se les atrae y cómo se les retiene. Ya os avanzamos ahora que las compañías en las que todos, cuando empezamos a estudiar, en las que todos soñábamos que trabajaríamos, seguramente ahora no son las mismas que las que tienen ahora ellos en mente. Bueno, al punto. Básicamente, en el peer podéis encontrar como diversos tipos de organizaciones. Por un lado, SEAT crea Metropolis Lab, que es el cuarto lab del mundo, donde ya no se habla de coches. Se considera una compañía de software, entendámoslo, SEAT es una para ellos, es una compañía de hardware, y para ellos ellos la idea, y esto muy impulsado, también muy importante, el presidente se lo cree tanto que dice voy a crear una compañía de software, muy importante para el proceso de cambio este, él se lo cree tanto que dice oye, vamos a crear una compañía de software donde nos vamos a preocupar de una única cosa, de cómo se mueve el ciudadano, del punto A al punto B. Y a lo mejor usan nuestros coches y a lo mejor no. Esta compañía se está dedicando a esto, insisto, y que no tiene prácticamente contacto con la casa madre. Primer elemento, porque además, y esto os podríamos contar alguna anécdota, incluso para comprar ordenadores han tenido que inventarse un proceso aparte, porque en el proceso tradicional un ordenador que te ibas a una tienda, lo cogías y te ibas y lo instalabas, allí tardas 3 semanas o 4 semanas. Pongo el ejemplo de SEAT y podría poner muchos más. Después hay otro tipo de organización, Joint Ventures, va de colaboración. A CaixaBank se le ocurre hablar con Visa, con Samsung, con Arval y con Global Payments y les propone hacer una cosa que no se había hecho demasiado, que es, somos complementarios, vamos a innovar en métodos de pago. Sabemos que nosotros en casa no lo vamos a acabar haciendo, ¿por qué no nos ponemos todos juntos, creamos una nueva compañía y trabajamos para desarrollar, para que nos hagan ellos la investigación que queremos, esta parte más de disrupción, y que además ellos sean los que hablen con las startups? Es una startup que depende de corporaciones, hablando con otra startup, ¿vale? Y por último, y no me alargo más, el modelo de gas natural Fenosa, en este caso ya no sé cómo se llama, Naturgy, que lo que hace es
ellos saben que en su casa no van a poder aglutinar este nuevo tipo de talento, pero en cambio crean un espacio en el PIER donde, que parece más un campo de recreo que no una oficina, donde lo que realizan son actividades muy focalizadas a su core business, que no olvidemos es generar, distribuir y vender energía, pero lo que hacen y lo que estudian es cómo las diversas tecnologías que saben que les van a afectar sí o sí, inteligencia artificial, realidad virtual, user experience, todo esto estudian de manera colateral, identificando champions internos suyos y startups, los ponen juntos para ver qué cosas nuevas van a poder salir y atreviéndose a aceptar que a lo mejor el recorrido no les va a llevar a ningún sitio. Y por lo tanto, todo ese recorrido va a contribuir a una curva de aprendizaje, pero a lo mejor no se va a convertir en un producto o servicio. ¿Vale? Cogiéndolo en el punto donde lo deja Miquel, yo creo que Miquel aquí también nos podría dar mucha más información, pero todo el mundo, cuando hablamos de digitalización y pensamos en corporaciones, automáticamente nos vamos a Apple, ¿no? Nos vamos al mundo de Google, de Amazon, de Facebook y compañía, ¿no? Y luego añadimos otra, que es Microsoft. Y me vais a permitir que comparta con vosotros alguna experiencia muy próxima que he tenido, de hecho la semana pasada, que tuve la oportunidad de estar en Seattle, en los headquarters de Microsoft. Microsoft, siendo una compañía teóricamente digital, os tengo que decir que también se ha digitalizado. Y lo digo además convencido después de ver lo que han tenido la gentileza de mostrarme en su evolución. Por simplificarlo mucho, si todos pensamos en Microsoft, probablemente nos va a venir a la imagen pues hace algunos años los CDs que metíamos en algún sitio, en algún hueco de ordenador, ¿no? Y que instalábamos alguno de los paquetes de ofimática que Microsoft tenía. Más allá de esa anécdota del paquete de ofimática, ellos vivían de un producto que alguien instalaba y porque se pagaba licencia. Bien, por tanto, vamos a decir que su modelo de ingreso estaba absolutamente asociado a un activo que venía en ese disco y que instalábamos y pagaban una licencia. Pues acaban de, yo diría que cerrar casi ya todo lo que tiene que ver con su cambio y migración en el modelo de negocio. La parte de licencias, solamente, y digo solamente porque es un monstruo que factura 80.000 millones de euros, pero no, solamente representa el 50% de su facturación actual. El otro 50% viene de servicios de suscripción, de pago por uso, en diferentes modalidades, desde el día hasta la semana, pasando por año, evidentemente. Pero el concepto de licencia ha desaparecido de su línea estratégica de desarrollo. Y en la nube tienen todos sus servicios. Y toda su propuesta de valor está absolutamente desmaterializada. Ya ni tan solo tenemos ese disco que colocar en algún sitio y aparece en un espacio absolutamente virtual que no sabemos dónde estamos, que simplemente por información que sepamos que tienen solamente 30 millones de servidores repartidos en 50 data centers por todo el mundo, donde además han invertido de manera estratégica en conectarlos con comunicaciones propias de data center a data center. Tienen una conexión desde Brasil con Centro Europa, con fibra óptica propia, por poner algún ejemplo. Y eso les permite pues hacer una gestión del recurso absolutamente brillante en cuanto a la disponibilidad. Pero hablando en ese sentido, ¿no?, de la digitalización y digitalización, ya se ha hecho mención a algunas tecnologías, ¿no?, porque todos al final, además de ver unas corporaciones, lo que vemos es en los medios o entre nosotros recurrentemente el concepto de inteligencia artificial, el blockchain, el quantum computing, ¿no?, la realidad virtual y la realidad aumentada, el cloud computing, qué significa esto de la ciberseguridad, ahora también muchísimo el 5G, todo lo que tiene que ver con robotics y automatización, el 3D printing con nuevos materiales, que afectan de manera transversal a todos los sectores. Y comparto con todos algunos datos. La fuente es el McKinsey Global Institute, que va sacando de manera periódica diferentes análisis al respecto del impacto que están teniendo diversos temas en el mundo, y tienen un foco muy concreto, Miquel, en el área de digital. Sencillamente para que seamos conscientes, hablando de todo lo que se está hablando, la valoración
del potencial de la digitalización capturado hasta la fecha es solamente del 18% y estamos hablando de Estados Unidos. Por tanto, queda todavía un 82% a capturar. Pero si nos vamos a Europa, la media está en el 12%. Por tanto, el recorrido del proceso de digitalización, os podéis imaginar que es infinito todavía. No hemos visto nada, ni en cambios de modelo, ni en impacto. Y aquí comparto la reflexión y de paso la palabra, si te parece, ¿no? Que es, cuando vemos este tsunami digital que se acerca, yo creo que una de las cosas en la que rápidamente pensamos es cómo va a impactar esto, no en nuestras vidas personales, porque esto ya lo estamos viviendo de una manera muy determinada, yo creo que lo podemos gestionar de una manera muy concreta, sino desde el punto de vista profesional, cómo se va a ver afectada mi actividad en el día a día. Básicamente porque probablemente con actividad profesional, lo de la personal, sin actividad profesional, lo de la personal sería peor, ¿no? Entonces nos preocupamos, y yo creo que de manera muy inteligente, por cómo podemos evolucionar. Y uno de los mantras que se están repitiendo, y me va a permitir, ¿no?, la expresión, por los cenizos en el mundo, no es que esto nos va a llevar al absoluto desastre. Yo quiero compartir con vosotros una reflexión que luego entiendo coger a Miquel y a ver dónde la lleva o dónde la quiere llevar. Y el punto es que independientemente de que esa tecnología esté disponible, yo creo que la transición por la que vamos a pasar va a ser una transición que viene limitada por el tubo, por el ancho de banda que supone el ser humano. Y eso es así. Nuestra capacidad de asimilar cambio no es la capacidad que tiene la tecnología en evolucionar. Y consecuentemente, el cuello de botella lo vamos a marcar las organizaciones que las integran personas. ¿Dónde quiero ir con esto? Que yo soy mucho más optimista al respecto. Soy muchísimo más optimista. Probablemente porque soy optimista compulsivo, pero aparte de esta enfermedad que yo pueda tener, el punto es que estoy convencido que las organizaciones van a ir integrando de manera progresiva la tecnología, gestionando de una manera muy concreta ese cambio. Y utilizando la misma fuente, y ya me disculparán la voz, compartir algunos de las herramientas que ya se están llegando a poner a disposición de las organizaciones para gestionar la transición, ¿no? Como decía, la misma fuente, por tanto, vuelve a ser el instituto que tiene McKinsey desarrollando estudios al respecto, marca de 5 procesos que nos deben de permitir transicionar del modelo actual al modelo futuro de manera progresiva. El primero, evidentemente, es hay que reentrenar a tu fuerza laboral, ¿no? Hay que volverla a colocar en el mindset correcto, como se ha hecho anteriormente en otras ocasiones. Esto es uno. La otra es que vamos a tener la necesidad de reconfigurar las actividades dentro de las organizaciones. Va a haber cosas que van a dejar de pasar, porque la van a hacer o las máquinas o van a ser innecesarias de realizarse. Y un ejemplo muy claro de uno de los pilotos que hemos tenido nosotros. La conciliación intercompañía, un proceso maravilloso que lo que hace es conciliar las facturas que tenemos entre compañías por servicios que nos prestamos unas a las otras dentro del grupo. Eso representaba, mejor dicho, 1.800 horas de trabajo de una o varias personas, son 1.800 horas, nuestro convenio colectivo, si no recuerdo mal, está en 1.650, por tanto, de una persona y un 10% de otra, en cuanto a su capacidad, a esa actividad le ocupaba a una persona todo un año y al 10% de otra realizando, solamente es un trabajo distribuido. Nos decidimos a ver y probar qué nos podía dar toda la robótica en este ámbito. Bueno, pues hemos pasado de 1.800 horas a 800 minutos hecho por una máquina. Eso es una realidad.
es una realidad. Pero ¿qué nos ha pasado? Que lo que hemos descubierto es un nuevo mundo. El nuevo mundo de la robótica asociado a los procesos ECOFIN. Y las personas que están realizando esa labor actualmente, muchos de ellos licenciados, entre otras, de esta universidad, egresados, perdón, de esta universidad, que tienen la capacidad de abstracción suficiente para empezar a pensar dónde más dentro de los procesos económicos financieros esto es posible. Por tanto, reentreno, nueva reasignación de procesos, habrá que contratar a nuevo personal, habrá que apalancarse en proveedores externos y ecosistemas exteriores para avanzar y acelerar partes de la transformación que internamente no tengas las capacidades. Y por último, esa transición yo creo y estoy convencido que se puede hacer de una manera socialmente amable. Es decir, lo que hay que hacer es hacer un freezing, una congelación absoluta de las nuevas contrataciones para el modelo antiguo, ir digitalizando para ganar esa productividad e ir retirando de manera, yo diría que natural, es decir, por una llegada óptima y ordenar esa transición de manera óptima a la jubilación o al retiro, a esa fuerza de ventas que no es reconvertible porque han perdido, y es así, porque lo hacemos en la edad, o la capacidad de aprendizaje, o sencillamente deciden no apostar por el nuevo modelo. Por tanto, y ahí está la reflexión, y me gustaría la visión desde el otro lado, desde el lado donde todo pasa mucho más rápido, donde los procesos están probablemente menos burocratizados, entendiendo la burocratización en este caso como un valor, no en ningún caso como una crítica, y donde yo creo que evidentemente no están pensando en ningún caso en la afectación, porque ellos son parte del cambio, ¿no? Buen punto. A ver, retomando desde donde apuntaba él, en este caso yo personalmente estoy entre el optimismo casi religioso de Singularity University y el hecho de decir, oye, todo va a ser maravilloso, todo lo que va a pasar en el futuro va a representar como un cambio brutal para la humanidad, y entre el punto más negativo de la gente que escribió el libro de Rage Against the Machine del MIT. ¿Vale? Como es en islandés, no tengo ni idea de cómo pronunciar el nombre. Pero aquí de lo que nosotros entendemos que va es, uno, y Manu lo ha apuntado, formación, educación. Es decir, parte de la evolución de cómo vamos a ser en el 2030 surgirá de aquí. Ya no será solo un cambio desde una perspectiva tecnológica, sino que será un cambio también desde una perspectiva social. Es decir, donde es evidente, y quien lo niegue yo creo que en el fondo se está engañando, que va a tener un impacto. Os pongo un ejemplo. En un artículo del Wired recientemente había un experto en inteligencia artificial que se sube a un taxi en Nueva York, le pregunta al taxista, oye, le reconoce y le dice, oye, ¿en cuánto tiempo una máquina me va a sustituir? Se lo mira, 50 años, y le dice, oye, en 10, 20 años, no te preocupes. Bueno, el tío le dice, oye, estaré jubiladísimo, no me preocupa. Sale del taxi y el tío, es que lo escribe, y hace la reflexión, suerte que esto no me lo ha preguntado en China, porque en China le hubiera dicho de aquí 5 o 10 años. ¿Vale? Por lo tanto, dicho esto, habrá un punto intermedio, pero debemos ser conscientes que habrá trabajos que morirán, los trabajos que la máquina puede hacer desaparecerán, porque es una lógica económica la que hay detrás. Entonces, para esto debemos estar preparados para dos cosas. Uno, una sociedad que lo entienda, y aquí la parte más de humanidades es vital. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué influencia va a tener en un sector, en un mundo tan tecnológico, en qué van a influir? Pues seguramente será una de las partes más importantes, porque lo que nos diferencia de las máquinas es que somos humanos. Es que toda la parte de liderazgo, de creación, es una parte que difícilmente las máquinas por ahora nos van a suplir. Por lo tanto, el hecho de seguir siendo humanos y por lo tanto tener un entrenamiento de humanos y ser capaces de colaborar con gente tecnológica para que pasen cosas que estén adaptadas a lo que necesitamos, para que no haya ya priorismos tecnológicos que nos subyuguen al funcionamiento de las máquinas. Esto por un lado. Por el otro, se crearán trabajos nuevos, segurísimo.
toda la parte de entrenamiento de las máquinas, toda la parte de mantenimiento de las máquinas, toda la parte de evangelización de lo que las máquinas nos van a ofrecer, toda la parte de entender, de humanizar instrumentos que ahora mismo ya se están definiendo, que desde la perspectiva de ingenieros son unos y ceros. Todo esto van a crear espacios nuevos de trabajo donde estos unos y ceros se convertirán en lenguaje que nosotros humanos podamos entender. Y esto irá acompañadísimo en todas partes de la formación, de la educación permanente. Lo que comentabas, Manu, en todas nuestras organizaciones, y yo creo que en general debería ser así, es la formación, la educación, las ganas de aprender, las ganas de estar actualizado, debe ser obligatorias. Y muchas veces, cursos evidentemente, o MOOCs cada vez más, esto es una parte, si queréis, un día hablamos aparte de toda la parte de cómo se debe reinventar la universidad o cómo debe ser la nueva, porque en algún lado he leído alguna crítica que dice las universidades han de ir, os hago una reflexión, me estoy avanzando un punto, pero es en el Wired de este mes hacen una reflexión sobre qué debe ser Apple en el futuro, ¿vale? Y una de las reflexiones hace, Apple debería ser una universidad. Hay uno que dice, Apple debería ser una universidad. Las universidades actuales, y no estoy hablando de esta, estoy hablando de las otras, se han convertido en unos gestores de branding de los alumnos. Es decir, los alumnos cuando salen lo que tienen es un label aquí, un badge, como si fueran unos sheriffs, hemos salido de cualquier universidad. Pero no se preocupan, y digo en general, insisto que no hablo de casos concretos, no se preocupan del contenido, no se preocupan de cómo ha de ser el contenido futuro. No me engañaría mucho si dijera que la ingeniería industrial que este señor y yo estudiamos se parece bastante a la ingeniería industrial que están enseñando ahora, ¿vale? Entonces, este es otro de los replanteamientos, el hecho de las universidades y lo que no son las universidades y las personas deben ser conscientes o que o se updatan o se actualizan de manera permanente en todo lo que está pasando o no será una cuestión de máquinas, será una cuestión de que la propia sociedad se los comerá, ¿vale? Y puede ser absolutamente a todos los niveles. Por ir cerrando también esta parte y saltar. Antes quiero decir una cosa de compañías, porque habéis apuntado, no habéis apuntado tanto María José como tú, dos cosas que para mí y de cara, y casi se empalmaría con lo del talento también, de cara a las retenciones, cosas que están pasando en las organizaciones a nivel de digitalización y no tanto a nivel de digitalización, se están transformando. Si quieres, lo apunto cuando tú acabes de mencionarlo. Pues algunos datos para que empecemos a pensar sobre todo hacia, de cara al futuro, qué es lo que podemos llegar a ver de cómo van a mutar las actividades dentro de las organizaciones, ¿no? Vuelvo a la misma fuente y el mismo, bueno, es un estudio diferente, pero también de mayo del 17, por tanto, con un año escaso, apunta los siguientes datos, ¿no? Y es que el 81% del tiempo de aquellas actividades operacionales en entornos predictibles, por tanto, en entornos donde hay una bomba funcionando en un régimen en continuo, la cantidad de tiempo que se va a poder llegar a automatizar es el 81%. Cuando hablamos de datos, proceso de datos, captura de datos y análisis del mismo, el 69% de esas tareas van a poder ser automatizadas. Cuando hablamos de trabajo técnico en entornos no predecibles, estamos hablando del 26%. Cuando hablamos de trabajos de expertise, el 18%. Y cuando llegamos al mundo de la gestión de equipos y actividades, el 9%. Por tanto, ya vemos hacia dónde apunta la automatización, evidentemente, a entornos donde A va antes de B y B va antes de C, o en todo caso podemos prever que entre A y B a veces aparece una C, pero sabemos que hay una señal clara que nos determina que C va a aparecer y podemos actuar. Eso sí, muy importante, la automatización requiere absolutamente un proceso de estandarización para ser efectiva. Si no, lo que implementas es otra cosa. Y eso en cuanto a tipologías de actividad. Pero si vamos por sectores, también hay unas estadísticas de qué es lo que puede ser muy automatizable y qué es lo que puede ser menos automatizable. Y tengo que decir que en esta lista, y no la he hecho yo, por tanto no es dudosa, el último
de la lista son servicios educativos, con un 27%, ¿de acuerdo? El que le sigue después, en medio hay niveles, evidentemente, actividades profesionales, estamos hablando de despachos de abogados, arquitectura, donde eso también, el potencial de automatización es del 35%, y luego llega al mundo de la sanidad, donde está el 36%, el porcentaje que están estimando en estos momentos de potencial de automatización. Y cuando nos vamos a los sectores con mayor potencial de automatización, pues estamos hablando de todo lo que tiene que ver con manufactura, evidentemente, entorno controlado, predecible, donde la secuencia está claramente determinada, donde el potencial es del 60%, la agricultura el 57% o la minería el 51%, siendo todo lo que tiene que ver con, y este es el que menos entiendo de toda la lista, con todo el, debe ser porque veo difícil que alguien haga la cama solo, ¿no? Eso en mi casa no pasa todavía. Es todo el tema que tiene que ver con accommodation and food services, ¿vale? Restauración y toda la parte de gestión de hoteles. Por tanto, tenemos claramente estudios que apuntan la dirección que hemos de ir trabajando, y lo que creo que hay que apostar es por hacer una transición, yo diría que ordenada, una transición ordenada de este momento actual. Yo diría que no nos tenemos que poner nerviosos, pero no podemos perder ni un minuto, porque cada minuto que perdamos, el proceso te va a llevar por delante, porque va a haber alguien que lo va a hacer. Vas a perder valor competitivo, y aquí podemos rescatar ejemplos de Kodak y otros, ¿no? Por cierto, las compañías que son capaces de reinventarse, se reinventan de verdad. A mí me gusta mucho explicar el ejemplo de 3M. 3M, os lo creáis o no, fue una empresa que se dedicaba a la minería, nació siendo una empresa minera, y ahora, señores, entre otras cosas, lo que hace son los post-its, ¿no? Entre otras muchísimas cosas. Pero nació de la minería y vio que en un momento determinado que tenía que emigrar a otro espacio y llegó al mundo de otro entorno. Yo diría que respecto al potencial y el impacto sería esto. Tú quieres añadir algo más, sí, ¿no? Yo simplemente, como habéis empezado hablando de personas y habéis mencionado temas de responsabilidad social, hay un cambio de paradigma muy importante en las organizaciones, que es, ya no, y ahora hablamos de políticas económicas, no las organizaciones, las nuevas, las que quieren atraer estas generaciones Z, estas generaciones X, deben entender que los drivers de estos jóvenes ya no se dirigen únicamente a los drivers que nos movían a nosotros, sino que es más, organización socialmente responsable, organización donde ya el destino único el único objetivo es la maximización del beneficio del inversor, ¿vale? Sino que además se empiezan a medir otras métricas que tienen mucho más que ver con el social accountability. Es cómo estás dando respuesta a las necesidades sociales y cómo te integras a nivel social, ¿vale? Incluso lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, han creado un sello de certificación que se llama B Corps, que lo que hace es habilitar a estas compañías, o darles un sello de calidad a estas compañías que les permiten hacer un recruiting y una retención muchísimo más clara que otras que no lo tienen. Y este es un elemento, tú lo has mencionado, sin ser B Corp, pero cuando toda esta parte social, cuando toda esta parte del bien común está integrada en el discurso, es cuando empiezas a entender cómo va a evolucionar la sociedad. La tecnología es un elemento clave, evidentemente, pero quien no entienda que no es el driver, se perderá. Es decir, el driver principal, tanto para la sociedad como para las administraciones públicas, como para las organizaciones, deben ser las personas. La tecnología es una tool. Quien no lo entienda, no avanzará, porque no dará respuesta a lo que se está buscando, ¿vale? Claro. Y si me permites ahí, Miquel, añadir, porque hemos hablado de ejemplos, podemos decir, en algo en abstracto, ¿no? Vamos a intentar aterrizarlo desde la óptica que yo lo miro, ¿no? La digitalización en el mundo del medio ambiente, y hablando de, por ejemplo, de Aguas de Barcelona, ¿qué nos está pasando? Pues bueno, que donde teníamos un sistema donde íbamos a leer contadores cada dos meses,
pasábamos cada dos meses a ver cuál era la lectura con el único objetivo de poder facturar el consumo de agua, ahora de repente tenemos un sistema basado en telelectura, por tanto en contadores inteligentes, que lo que hacen es enviar 24 lecturas al día en la que tenemos información del consumo puntual de una manera pues muy directa. Por tanto, hay toda una industria que nosotros teníamos externalizada, que es la de lectura de contador, que se está viendo absolutamente en jaque. De manera crítica, bueno, cada vez más, porque cada vez más el parque de contadores inteligentes va creciendo. Pero aquí vuelvo a la misma reflexión. Cambiar un contador inteligente o uno mecánico por uno inteligente, no puedes hacer el cambio del 1,5 millón de contadores de la Metropolitana de Barcelona, como dicen los ingleses, overnight, ¿no? Hay un plan de cambio de 8 años. Lo que pasa es que llevamos 4 y lo que pasa es que esto es exponencial y crece rápidamente. Pero este proceso lleva su tiempo. Dicho esto, el cambio de contador per se no tiene un business case que lo justifique. Es decir, aunque parezca mentira, la inversión en tecnología que hay que realizar, que hay que colocar unos concentradores, cambiar los contadores, es más caro que el hecho de tener a personas leyendo el contador. Es más caro. Pero perdemos de vista una cosa, y es que yo antes tenía una lectura cada 2 meses y ahora tengo 24 al día, lo que me permite hacer muchas cosas, pero entre otras avisar a nuestros consumidores finales de cuando tienen una fuga dentro de su casa, y por tanto estoy aportando un valor que antes era incapaz de hacerlo, solamente podía hacerlo a la siguiente facturación. Si yo cuando iba a facturar me daba cuenta que su consumo era excesivo respecto al histórico que tenía, podría decirle que sería bueno que mirase si tiene algún tipo de mal funcionamiento en algún electrodoméstico de su casa, o en algún grifo, o en algún lavabo. Pero tenía que decirle que sería interesante que. ¿Por qué? Porque no tenía la certeza. Tenía un dato que comparaba contra un histórico que me marcaba, pero igual de repente han dejado de ser 4 y son 5 en la familia, tienen un bebé al que pasan por bañar cada día, yo qué sé, o les ha venido el padre o la madre de visita durante los 2 últimos meses y tienen un consumo no normal. Ahora lo que me pasa es que yo puedo detectar perfectamente si aquella casa está consumiendo 24 horas de manera continuada. Y si eso está pasando, especialmente en las horas nocturnas, algo ocurre en esa casa. Pero esto que tiene un valor enorme, porque seguramente no le damos la importancia hasta que tenemos una cisterna de lavabo fugando, que de repente nuestra factura se multiplica por 3 o por 4. Y ahí es cuando nos damos cuenta, ya ni explicaros si tenemos una manguera de riego en un jardín funcionando mal. El charco, cuando ya ves el charco ya es tarde, ya tienes un problema de muchos metros cúbicos probablemente en tu factura. Siempre que se haya hecho visible la fuga, si la tienes subterránea, no te vas a enterar hasta que llegue el palo de la factura, ¿no? Esas cosas que, por cierto, hay dentro, y lo digo por los temas regulatorios, no son responsabilidad nunca del operador. A partir del contador es responsabilidad de la comunidad, y dentro del domicilio es responsabilidad de la persona física que viva dentro del edificio. Esa aportación de valor nos está retribuyendo a nosotros un tipo de imagen completamente diferente al respecto a la que teníamos. Pero es que además, si esto lo ligamos con un seguimiento, por ejemplo, a pisos tutelados, pues aquí el valor social se multiplica por 10, porque tenemos un sensor no intrusivo, lo cual se agradece enormemente en muchos casos, porque no es intrusivo, para vigilar ciertos comportamientos o poder avisar. Y lo digo porque yo participé en alguno de los workshops donde fuimos a ver a familiares de
personas en edad muy avanzada que vivían solas. Y la preocupación de los familiares no era tanto el tema de la salud, que sí, pero lo seguían, sino el estropicio económico y tensión y la angustia que les podía llegar a provocar un importe de este tipo a los mayores, no tanto a la familia. Entonces, el poder avisar con tranquilidad de este aparente inocente o anécdota, si queréis, nos hemos dado que tiene un valor enorme para un colectivo muy determinado. Bien, entonces, todas estas cosas son las que acaban pasando. Esto es una transición y un ejemplo que he hecho muy largo, además, pero que tiene y se ve su cadena de valor en la digitalización, que lo que hemos hecho ha sido cambiar un dato de cada 2 meses por un dato cada 24 horas. Pero muy brevemente, ¿no?, y prometo no hacerlo largo, otro ejemplo completamente diferente, más orientado a nuestra operación del día a día. A nosotros nos obsesiona las fugas en la red. Y nos obsesiona siendo conscientes que el 70% del consumo de agua mundial no se produce en la ciudad, sino que se produce en la agricultura. Primer punto, que hemos de tener todo en cuenta. Dos, que además del 30% restante, el 18% es el que se consume en la industria y el 12% restante es el que va a la ciudad. Lo digo porque cuando alguien pone, ¿no?, en los medios esa maravillosa foto de que se revienta una tubería, ¿no?, y sale una fuente maravillosa en medio de la calle Aragón, la pérdida de agua respecto al consumo global es, de verdad, créanme, irrisoria. ¿Bien? Por tanto, los ingleses, los anglosajones, que son mucho más pragmáticos que nosotros, han inventado un indicador que le llaman el ELL, Economic Level of Leakage, con lo que hacen es compensar desde el punto de vista económico hasta qué punto merece la pena o no seguir buscando fugas. Porque hay un momento en que el recurso perdido es mucho más barato, ¿bien?, que el agua, perdón, que el esfuerzo que estás haciendo. Claro, eso lo hacen en Inglaterra, que alguien pensará, tienen agua a tope. Pues no, ya no les llueve como les llovía antes, les llueve diferente y no tienen los pantanos preparados, pero eso es para otro monográfico, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar fugas. Y esto lo hace una tipología de profesional que está súper especializado, porque escucha la red. Cuando digo escucha la red, es que escucha la red. Como los indios cuando se acercaba al tren, exactamente lo mismo. Cogen una vara, que puede tener dos modalidades. Una es, acaba en un micrófono con un geófono que te colocas para amplificar el sonido y escuchar si hay fuga o no hay fuga. Una, y la otra es directamente una vara de metal que acaba en una oreja de silicona, ¿vale?, que le llamamos parpalina, que te colocas para escuchar bien el sonido de la red. Se hacen en la acera, sin hacer ningún tipo de cata ni estropicio en la acera, colocas el palo encima y el especialista es capaz de reconocer si aquel ruido de fluido es por fuga o es transmisión normal de la tubería. Bien, esto lo hacemos una vez ya has determinado en qué sector tienes el problema. Evidentemente no vas escuchando Barcelona los 6.500 kilómetros de red cada día dándote un paseíto, sino que determinas dónde tienes la acción concreta y vas ahí y actúas. Bien, pues eso, que por cierto, a la generación X, Y, Z les parece súper divertido, pero no quieren hacerlo ni en broma, y yo lo entiendo, o les parece, si me permitís, romántico, y dice, no, hay que conservarlo, pues venga, ¿quién se pone?, ¿no? Pues esto lo estamos digitalizando. ¿Y cómo? Pues estamos enseñando a una máquina, y una máquina que lo que hace es, la entrenamos, entonces se van la brigada de buscafugas, escuchan, graban con su móvil, tal como está saliendo el sonido, están grabando el fichero, lo suben a la nube, lo procesamos. Bueno, él, antes de subirlo, él dice, ¿es fuga o no es fuga? Sube a la nube, informa a una maquinita que está procesando cuál es el patrón de cuando hay fuga o cuando no hay fuga. Automáticamente, y esto es muy importante, fijaros, que además lo decía la estadística, yo lo que no voy a poder todavía prescindir es de alguien acercándose a la tubería, colocando el palo y haciendo el registro
del sonido. De eso no voy a poder prescindir, porque mi activo está distribuido físicamente y yo necesito llegar. Y todavía la tecnología no me llega para poder escuchar los 6.500 metros de tubería de golpe. Voy a contar con la especialidad, perdón, con la capacidad humana. Eso sí, lo que no necesito es especialidad. Y donde tenía 15 personas especializadas, de repente puedo balancear mis cargas de trabajo de una manera completamente diferente, ser mucho más eficiente y de repente tener 50 personas haciendo esa labor, porque lo único que tengo que hacer es a colocar los data loggers de registro convenientemente. ¿No necesitas tantos indios ahora para poder...? No. Y la verdad que es precioso. En este momento hemos subido 57 archivos, solamente 57 archivos, y la máquina nos está dando un porcentaje de precisión del 75%. A final de mes vamos a tener 300, yo estoy convencido que vamos a llegar entre el 85 y el 92% antes de final de año. Con esa tasa os puedo garantizar que estamos dispuestos a correr el riesgo de que se nos pase alguna fuga, de que no sea fuga. Por tanto, esa transición está, ese trabajo especializado se va a perder y estamos en la transición de ver qué pasa. La buena noticia aquí es que vamos a poder aplicar la quinta herramienta de metodología que proponen para transicionar, que es la de un paso ordenado a la jubilación de ese colectivo, que es un colectivo mayor, muy experto, que nos está entrenando la máquina y que continuará entrenando la máquina después. Lo único que pasarán de estar en la calle a escuchar en un despacho de gabinete, escuchando para pensar si es fuga o no es fuga y entrenar a la máquina. Bueno, yo os pongo un ejemplo un poco distinto de cómo hay veces que la tecnología ayudará a quitar esta parte de especialización y ayudar, digamos, a hacerlo más cómodo, ¿vale? Para acomodizarlo, si queréis un poco. Yo os pongo un ejemplo un poco distinto, que es en procesos donde la toma de decisiones es muy sensible, el hecho de tener una segunda opinión es vital, ¿vale? Cuanto más tecnológico, cuando esta segunda ayuda, esta segunda opinión sea más importante, os podéis imaginar que hablo de entornos médicos, ¿eh? Cuando hablamos de entornos médicos, por ejemplo, en el caso de entrar en la UCI, la labor del radiólogo es una labor que tiene como diversos elementos. De entrada tiene una carga emocional muy fuerte. ¿Por qué? Primero, porque tiene un paciente delante, que os pongo el caso concreto de un ictus, ¿vale? Alguien que entra le hacen un TAC porque viene con síntomas de infarto cerebral. ¿Vale? Os pongo un ejemplo, esto es un caso real, ¿eh? Os pongo un ejemplo, sí, bueno, os decía, yo qué sé. Intentaría pensar algún otro, pero no. No voy a decir porque diría una burrada. Detectan que realmente le pasa algo. El radiólogo toma las imágenes, las mira a él y se las pasa al médico. El médico, normalmente cirujano, los cirujanos operan, ¿vale? Su vicio es operar. Es para lo que han estudiado. Por lo tanto, el radiólogo tiene a alguien detrás que le va comiendo la oreja, le va diciendo, oye, operamos, sí, no. Esto es en un minuto, ¿eh? En uno o dos minutos. Procesos de urgencia. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué aporta la tecnología? Resulta que alguien ha tenido la idea de usar a inteligencia artificial para, analizando la imagen, es capaz de tener un resultado que como mínimo iguala al conocimiento del radiólogo y del médico. ¿Vale? Es decir, esta segunda opinión especializada corrobora o lleva a la contraria la decisión del radiólogo. Y por lo tanto, el ratio de error o el porcentaje de error disminuye aún más. En el mundo de la salud, además, esto es crítico. Por lo tanto, en este proceso de digitalización habrá grados de especialización que quedarán suplidos por la tecnología, ¿vale? Y habrán otros que servirán únicamente para, o servirán sobre todo para, en procesos críticos de toma de decisiones rápidas, a que la segunda opinión sea la que de algún modo valide la primera opinión, ¿vale? La opinión del médico. Te tomo una cosa, es porque has apuntado una cosa. No vas a cubrir todos los topics ni de coña, ya, pero es. Manu lo ha apuntado, ¿eh? Teníamos como cuatro topics, ahora lo mezclamos un poco todo. Queríamos hablar. La digitalización al final afecta personas, afecta a organizaciones y afecta a sociedad. Vamos por la parte de la sociedad. Manu lo ha apuntado, el hecho de, el concepto Smart City, seguramente la manera más fácil de visualizar cómo va a afectar la digitalización a,
a todo lo que nos rodea, es cómo van a ser el futuro de nuestras ciudades. Esta lo dice todo el mundo, en el 2050 más del 70% de la población mundial estará aglutinada en ciudades. Si las ciudades no son, si no se puede vivir en las ciudades, va a ser imposible vivir. Va a tener que haber varias guerras para que el tema se vaya vaciando. Por lo tanto, idealmente deberíamos tener ciudades que estén adaptadas, este concepto SMART, que él lo ha puesto en el ejemplo de midamos, y además el agua seguramente va a ser uno de los recursos más básicos que vamos a necesitar y los más escasos, por lo tanto, las mermas deben ser las mínimas, las pérdidas deben ser las mínimas. Pero elevémoslo al nivel de ciudades, al concepto Smart City. A este nuevo concepto, y también lo has apuntado tú también, hay diversas cosas, o sea, las ciudades se han de sensorizar, evidentemente. Para que lo sepáis, el grado de penetración de Internet ahora mismo en España es del 93% para personas de menos de 45 años, es decir, todo el mundo está conectado, y el grado de uso de móvil, que este es muy, muy importante, es superior al 85%. ¿Vale? Por lo tanto, todo el mundo es un wearable con patas. Todo el mundo está conectado, todos vivimos hiperconectados. Estas nuevas ciudades. El 83% del mismo estudio a nivel europeo, el 83% de las casas tienen acceso a Internet, el 93% de las empresas tienen contractada una conexión fija de banda ancha en sus infraestructuras, y hay cobertura 3G para el 98% de la población cuando hablamos de Europa. Pero solamente el 20% de las empresas están utilizando todavía servicios en la nube. Disculpa. Esto es muy importante porque aquí se genera una industria nueva. Es decir, al final la ciudad va a ser más habitable si tenemos mejores servicios, si la movilidad es mejor, si nos organizamos de una manera distinta y más eficiente, si a los servicios, habéis apuntado healthcare, me parece que en la edición anterior hablasteis del sistema de salud. El sistema de salud mejorará mucho cuando se aplique la tecnología como se está aplicando ahora. Las nuevas plataformas de diagnóstico, el hecho de la atención en casa, el hecho de que digamos que la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez somos más mayores y menos nacimientos, por lo tanto hay todo un negocio en la parte de healthcare o en la parte de healthy aging, en la parte de envejecimiento saludable, en el que si no estamos preparados, si no hay una ciudad que esté adaptada a este nuevo tipo de ciudadano, no irá. Entonces, el concepto smart, entendido, smart es cualquier cosa. Es ahora mismo, yo soy de los que piensa que el concepto smart va desde que yo, yendo para el cine, en vez de esperarme en la cola, andando antes de entrar, me compro la entrada, o que en el metro puedo hacer la compra. ¿Vale? Esta es una parte. Pero la siguiente smart es que yo pueda, en el metro, ir leyendo un curso que quiero a nivel de educación. Smart es que yo me encuentre mal y pueda acceder a una plataforma, y todo esto es digitalización, ¿eh? Puedo acceder a una plataforma que me diga, con estos síntomas es bastante probable que tengas la gripe, o con estos síntomas es bastante probable que cojas un taxi y te vayas para el médico. ¿Vale? Todo esto, toda esta transformación de la digitalización es el gran reto, tanto a nivel social, por el hecho de que es bastante probable que nuestra sociedad también se deba adaptar un poco a este nuevo funcionamiento, quizá más cooperativo, porque aquí vamos a incluir procesos donde, trabajando más en ciudades, donde los procesos participativos y la participación directa tendrán algo que decir, donde nos organizaremos más casi por entornos próximos, porque el consumo de energía, hay un reto, y el reto es básicamente que para ser sostenibles vamos a pasar de ser consumidores a ser prosumidores, es decir, vamos a generar y vamos a vender. Hay toda una serie de retos en energía, en movilidad, en salud, en manufacturing, en toda la parte de realmente sensorizar las ciudades, donde este 20% de compañías que ahora mismo están trabajando tienen una oportunidad brutal para crecer. Y con ello, evidentemente, las personas que van a incorporar este grupo de trabajo. A mí, de los puntos que has mencionado, Miquel, el que me fascina, y lo digo de verdad porque sí que estoy viendo soy capaz de visualizar una transformación radical en la manera en la que nos aproximamos al consumidor final, es todo lo que tiene que ver con participación. O sea, me parece espectacular la posibilidad que tenemos ahora mismo de preguntar a la sociedad qué es lo que quiere. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero vamos a quedarnos de momento solamente con las ventajas, porque los inconvenientes ya se encargará alguien de sacarlos en su momento, ¿no? Pero
Nosotros tenemos entre, dentro del grupo, además de mucha tecnología que la tenemos, enormes y grandes profesionales también las tenemos, tenemos una fundación, ¿bien? Que es la Fundación Agbar, que actúa en Cataluña, y la Fundación Aquae, que actúa en el resto de España. Bien, pues nuestra preocupación es configurar proyectos de valor social. Pero no de valor social que nos creamos nosotros que tienen valor social, sino de que a través de un proceso participativo nuestros ciudadanos, conciudadanos en el área metropolitana nos digan: me interesa mucho más este que este otro. Me interesa mucho más esta temática que esta otra. Y si tuviese que priorizar recursos, aquí antes que aquí. Eso ahora es posible. Y está cambiando, empezando a cambiar el marco mental en el que las organizaciones hacemos las cosas, en la que hay un montón de procesos. No voy a preguntarle evidentemente a la ciudadanía cuál es la cantidad de cloro que tengo que inyectar mediante un grado de turbidez determinado, porque eso ya me lo sé yo, además me lo sé muy bien, pero sí que tengo muchísimo interés en que me digan qué les interesa más y que ese proceso es un proceso abierto, participativo, colaborativo. Y después, además, preguntarle ¿con qué organizaciones quiere que lo hagamos? Pues prefiere usted que lo haga con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, ¿con quién lo hacemos? E integrar a colectivos que están desconectados o pueden estar desconectados del sistema. Un momento, y empalmamos a ver si tocamos todos los temas que habíamos dicho. Y esto va de... Tenemos que dejar espacio para preguntas, sí. Y no nos estamos comiendo el tiempo. Simplemente, esto va de personas. A las personas, él lo acaba de comentar ahora mismo, al final es... Seguramente ahora mismo lo que han entendido todas las grandes, el tener un móvil, o sea, el hecho de que casi todos tengamos un móvil, y a la vez todas las marcas, lo que ha hecho es que todas las grandes marcas hayan entendido que el diálogo ya no es un diálogo de yo soy la grande marca y vosotros me escucháis, no, el diálogo es yo hablo contigo, 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 y mi diálogo es distinto con ella, con ella, con ella y con ella. Esto es para mí es seguramente es el cambio, el mayor. Claro, pero fíjate, y ahí en ese punto, esto es, al final, si lo queremos abstraer, se llama personalización. Pero la personalización no es, toma que yo sé lo que tú quieres, es, dime qué es lo que quieres. Y yo voy a ver dentro de mis capacidades qué es lo que te puedo aportar. ¿Bien? Yo creo que ese es el gran cambio, el no creernos que la personalización es a ti te voy a enviar esto, a ti otro, porque respondes a un perfil. No, igual no, igual no. Entonces, aquí todo esto de la personalización tiene, y a ver si lo tocamos todo como decías, tiene un riesgo, y es que para enriquecer la personalización necesitas vectores ortogonales de información. Y cuando digo vectores ortogonales de información, quiere decir vectores de datos que no tienes en tu operación, y por tanto que tienes que empezar a incorporar, pues por lo menos, ¿no?, el nivel de retribución media de algunas de las personas que quieres, con las que quieres trabajar, que tienes que incorporar información al respecto de cuáles son sus hábitos de movilidad, que tienes que y eso lo están haciendo las compañías de seguro, lo están haciendo para personalizar. ¿Por qué creen que es, o creo que va a ser importante que el coche esté conectado y te empiece a enviar información arriba? Porque va a haber un patrón de conducción, y si yo soy un actuario medianamente inteligente de una compañía, voy a proponer un producto diferencial. Y si primero, si usted me abre sus datos en cómo conduce, va a tener un precio diferencial, eso va a llegar si no está ya. Y después, oiga, como usted además no se salte ni una señal de limitación, va a tener un precio diferente. Eso va a pasar. Y a ver si llega eso antes que el coche autónomo, ¿no? Porque al final, cuando llegue el coche autónomo, pues bueno, la diversión se acabó, ¿no? Desde el punto de vista. Estas cosas son las que vienen, Miquel, y yo creo que, a no ser que quieras decir algo súper importante, bueno, vamos a dar la oportunidad de que pregunten. Porque como hablamos de diálogo, Manuel apunta muy bien al final, es ahora mismo lo que hacen las marcas es escuchar permanentemente. Es que ahora va de diálogo, de verdad, y además de diálogo personal. Este es el gran cambio, ¿eh? Y yo diría no, que no sí. No digo nada más. Ya. No sé tú mismo. Esto es de dos. Vale. Si os parece, lo dejaríamos aquí. Tenemos un espacio súper pequeño de preguntas, desgraciadamente, porque hemos sido unos desordenados
a pesar de ser ingenieros eléctricos de la UPC, una gran universidad, pero nos hemos desordenado en el tiempo, pero abiertos a las preguntas aquellas que podamos coger y queráis hacer. En su intervención ha comentado que se produciría una transición gradual a través de un proceso de freezing, digamos, ¿no?, de congelación de la contratación. Entonces, claro, para los asistentes que estamos más... No te voy a dejar ni hacer la pregunta, no he acabado ahí. He dicho de freezing para los modelos actuales de operación, no para los nuevos. En los nuevos va a haber oportunidad, ¿vale? Es decir, no estoy diciendo que va a haber un freezing de la contratación. Fíjate que antes de hablar del freezing, y disculpa que haya saltado, pero como me ha podido la amígdala en este caso, no he contado hasta 10 y he saltado, lo siento. Es mea culpa, y esto no lo controlo bien muchas veces, especialmente en el fútbol. Bien, entonces, a lo que iba, si tu preocupación es, va a haber espacio para vosotros más que nunca, ¿vale? Esa es la respuesta, más que nunca. Está en vuestras manos el incorporar, y en vuestra, yo diría que obligación, el incorporar el nuevo mindset para las organizaciones. No lo vamos a hacer los que estemos, vamos a decir, por dar un número, cerca de la cincuentena, ¿no? Sí. No, es porque, ¿vale? O por encima de eso incluso, ¿no? Vais a ser vosotros, vais a ser la nueva generación la que necesitamos para hacer la transición. Y yo tengo un problema en mi organización. Lo estaba viendo esta mañana, por tanto me lo sé de memoria. Aunque es un indicador que sigo cada trimestre. Yo solamente tengo actualmente, en un perímetro que hemos mirado, eso somos más, pero he mirado un perímetro de 8.760 personas, solamente tengo un 3,1% por debajo de 30 años. Tengo un problema. ¿Del que soy consciente? Nosotros, que tenemos la media de los 37 años. Bueno, pues sí. Pero disculpa, que igual no quería acabar ahí la pregunta, porque le he saltado. Complemento lo que te ha dicho él. Como mínimo, lo que estamos viendo nosotros, nuestro sector directamente, el que conforma el entorno de Barcelona Tech City, contrata aproximadamente unas 30.000 personas. Las 1.000 startups que tenemos más o menos en el ecosistema contratan 30.000 personas, de los cuales yo te diría que el 60% son como tú. O sea, son, digamos, dentro de este ecosistema están... hablando de la cincuentena, están bastante más cerca de lo que podéis aportar vosotros y de cómo sois vosotros, donde nosotros ya estamos. Por lo tanto, opino exactamente lo mismo que Manu en este caso, que es, si, como habéis cambiado el paradigma, como vais a tener una visión muy distinta y como vuestra aproximación a las organizaciones va a ser muy distinta, lo que vais a poder aportar también va a ser muy distinto. Y por lo tanto, eso es un blue ocean de nuevas oportunidades. Vale. Entonces también tenía otra cuestión. Prometo no saltarte a la yugular. Más enfocada con lo que ha comentado el otro ponente. Ha indicado que tendríamos que ir hacia las humanidades, sí, sí, una perspectiva más artística. Pero yo estoy observando que hay... Lo de artística es la cuñita propia, eso, ¿no? Pero también, no, tú compro. Vale. Pero, claro, con el mundo de las descargas ilegales y toda la economía que se produce en este sentido, ¿no?, que la gente obtiene gratuitamente contenidos que ha costado mucho realizarlos, pero se están extrayendo sin pagar, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible? No te voy a mentir, yo creo que no tengo el dato, pero a mi percepción personal es que esto del no respeto de la propiedad intelectual ha ido a menos en los últimos años. En este caso, a nivel español, yo creo que todos nos estamos acostumbrando a pagar. Es una cosa que, y tendría que mirarlo, pero comparativamente de cuando empezó toda la parte cuando empezamos, porque nosotros estábamos en la universidad, cuando empezaron a salir los primeros software de descarga, más yo incluso tengo relación directa con unos de los primeros inventores de esto, a lo que hay ahora es muy, muy, muy distinto. Los modelos freemium están implantados, los modelos de suscripción hacen... Justamente están concebidos, pero hay mucha gente que es especialista en marketing digital y en marketing en general. Entienden perfectamente
que deben ponerle muy difícil al descargador ilegal el hecho de que se le mantenga el negocio. Y yo diría, y no te quiero engañar porque no tengo el dato, que la tendencia en cuanto a esta de la propiedad intelectual, lo que es el robo, para que nos entendamos, va disminuyendo bastante, ¿vale? Y esto es otra parte. Y la otra parte es, cuando yo hablaba de humanidades, hablaba de que en un mundo preeminentemente de ingenieros, a la parte creativa, la parte que entiende, que al final es, y esto me parece que con la rectora, con Marga, lo habíamos comentado alguna vez, es, yo soy ingeniero y diseño un coche que es unos y ceros. Bueno, con quantum computing a lo mejor tendrá otras cosas también, pero de entrada unos y ceros. Y tengo, dentro de la parte de conducción, te pongo un ejemplo, tengo diversas opciones. Las diversas opciones van a ser unos y ceros, van a ser binarias. Por lo tanto, el añadirle la capa humana, el añadirle la capa de comprensión, el añadirle la capa esta de entender el entorno de una manera distinta a los unos y ceros, va a ser vital. Va a ser vital. Y esto incluye la parte creativa, incluye la parte de psicología, de entender quién tienes delante, incluye el coche conectado, el hecho de cómo se habla, de cómo se hablen las diversas máquinas, que esto va a pasar, es lo que, la parte del Smart City es que absolutamente todo estará conectado. Tu coche, o el coche que tú no tendrás, pero el coche que usarás, será uno de los que inyectarán energía a la red. Todo esto llevarán siempre una capa humana detrás. Todo, aunque no lo parezca. Y añadiría una cosa, no sé si conocéis el caso de GitHub, pero esto es una comunidad, la más grande del mundo, de desarrollo de software, ¿vale? Estos son miles y miles de programadores que de manera altruista generan código. Ha sido comprada por Microsoft. ¿Bien? ¿Y por qué? No van a tocar nada, pero quieren estar y tener esa comodidad generando código para ellos. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque clarísimamente Microsoft está viendo otra cosa, y es que ellos pueden tener una aportación de valor diferencial utilizando esa gratuidad del entorno para poder desarrollar otros productos. Por cierto, Microsoft tenía claro que el 30% de esa comunidad eran trabajadores suyos. Además de luego el 70% son otros. Pero el 30% eran sus propios programadores que cuando se iban del campus de Redmond llegaban a su casa y seguían currando en otras cosas. ¿Bien? Además tenía, si no recuerdo mal, 10 dentro de los top 100 de mejor valorados, porque la red se autogobierna, se valoran y aceptan o no aceptan las versiones. Es una verdadera maravilla, una máquina. Te hago la reflexión porque yo estoy convencido que el modo freemium, y además yo creo que lo del freemium y el free va a estar presente de manera recurrente en el mundo digital, bien, pero siempre va a haber una oportunidad para aportar una capa de valor superior que nos va a hacer falta. No tengo la menor duda. Y además, es pirámide de Maslow. Es alucinante cómo integramos la base y cómo la hacemos crecer. Y lo que antes era, ¿no?, cobijo, calor y alimentos, ahora se ha convertido en otra cosa. Absolutamente. Y lo estoy viviendo en nuestra organización. Nosotros acabamos de hacer un cambio de edificio en el que hemos puesto un montón de add-ons, ¿vale?, de cosas nuevas dentro del proceso. Entre ellas, un vector de salud, donde tenemos un gimnasio, tenemos un comedor healthy. Cuando digo healthy es sin fritos, quiero decir con cuando te vas a tu puesto de trabajo después de comer, no tienes esa sensación de que estás haciendo la digestión, lo cual es muy importante, ¿bien? Y además está perfectamente valorado en temas de calorías. Y se cocina todo allí, ¿bien? Bueno, y luego otra cosa, que es un día de fruta, los miércoles, ¿no? Los miércoles toca fruta. Pues se me ocurrió hacer un experimento, porque ya había tenido tres inputs que me preocupaban, y es, decidí que un miércoles no hubiese fruta. No te puedes llegar a imaginar cómo la echamos a faltar, ¿no? Pero la reflexión fue otra. Después monté una sesión de comunicación en bloques con todo el edificio, vino el que quiso venir, para decir que no podemos olvidar y valorar aquello que tenemos en lo que queremos, que es la base. Porque esa base es movible.
Bien. Y yo creo que eso es otro paso que tenemos que dar como comunidad. Vamos integrando cosas y el sistema tiene que poder pagarlo. Yo creo que es una reflexión no menor para todos. Bien. Siempre va a haber valor adicional por el que alguien va a querer pagar para conseguir, yo diría que un upgrade, una mejora en, o en el servicio, o en el producto, o en el confort que va a poder, lo que quiere percibir. Te pongo otro ejemplo. Una última cosa, que sepas que Apple, las últimas contrataciones que han hecho, han sido psicólogos. Yo solo un pequeño apunte. A veces me preocupa que una de las variables que siempre sale es la edad. Y yo creo que a veces la edad no debe ser una cosa, un valor tan absoluto, porque claro, las personas dependen de la adaptabilidad que tengan. Entonces, como animales que somos, pues hay personas que nos podemos adaptar a este nuevo ecosistema. Solo me gustaría que lo tuvierais en cuenta, no vaya a ser que un día de estos me digan tú sin coche, tú sin trabajo, tú a la calle. Permíteme que te haga un comentario. Y eso es una cosa que ahora, y que se está poniendo muy de manifiesto. Los mejores emprendedores son los que están entre los 45 y los 55 años. ¿Eh? Bueno, es igual. Era por no ser faltón. Es igual, 70, entre los 45 y los 70, va. ¿Vale? Pero uno de los cambios también es, los jóvenes vienen con mucha fuerza, pero vienen también con una serie de aproximaciones que a lo mejor la sociedad no está lo suficientemente adaptada a lo que ellos quieren. ¿Vale? Es que van a ser quienes los van a cambiar. Y hay que pulirla. Toda esta parte de seniority es un elemento clave para que esto cuaje. ¿Vale? Es absolutamente clave. Y te digo, de nuevo, los mejores emprendedores entre los 45 y la edad que puedas tener. ¿Más cuestiones? Yo haría una reflexión final y es esa llamada que habéis hecho al papel importante que debe tener que la organización escuche al cliente, sea un paciente, sea un estudiante o potencial estudiante, sea un asesorado jurídicamente, etc. Recientemente está aquí en la sala, ha venido invitada, la presidenta de Quirón Salud España Latinoamérica, la señora Cremades, nos reuníamos en Madrid, acabamos de firmar un buen convenio con la Escuela de Posgrado de la Autónoma y decía que uno de los cursos que quiere llevar a cabo es a imagen y semejanza de lo que estamos haciendo en Estados Unidos, que el cambio que pueda llegar a imponerse por la vía de la transformación digital tenga en cuenta, sumamos aquí lo digital y la humanización de los cambios, aquello que quiere, en el caso salud, el paciente, ¿no? Y que el epicentro de la toma de decisiones de cambio nos venga teniendo en cuenta aquellas observaciones, sugerencias que se hacen desde el paciente y que se organicen los horarios, que se organicen las jornadas, que se organicen los servicios, conciliando todo lo necesario de los derechos laborales, pero sobre todo de aquel que debe ser el destinatario, ¿no? Entonces yo creo que ahí se combinan los dos términos, las dos tendencias, la necesidad de la digitalización y la necesidad de pensar en quién va a recibir aquello que nosotros prestamos, servicio o producto, porque si no, al mercado me refiero de que nos situará a cada uno en nuestro lugar. Dado lo avanzado de la hora, me permito decir que tenemos la suerte, como siempre, de que va a clausurar el diálogo la magnífica rectora de la UAB, Margarita Roesa, que siempre se lo digo. Pero previamente, como también es costumbre... A los alumnos deciros que esto es un título honorífico que tiene la palabra rectora, no que yo sea magnífica, ¿eh? Ah, que no. Que también. Otra vez, otra cosa. No. Es cierto que siempre tenemos en el engranaje de la escuela de posgrado para días como este, es que he de decir que son días de satisfacción para la UAB en general y en particular para esta escuela, que como en todos lugares hay días mejores y días peores, de emplazaros tomando una reflexión que también ha hecho Miquel Martí con una coletilla en una de sus intervenciones, de que el problema también hemos de tener en cuenta que cada vez vivimos más y cada vez nace menos gente. Pues bueno, os he de decir que el próximo diálogo, el octavo, será el 27 de septiembre a la misma hora, 12:30,
y el tema será la sostenibilidad del sistema de pensiones y será a cargo de los catedráticos y presidentes del Consejo Social de la Comunidad Valenciana, el doctor Carlos Alfonso y el doctor Santiago González Ortega. Por lo tanto, es verdad que vamos cogiendo temas de preocupaciones y actualidad y ahí quedaría fijado en las agendas de quienes lo creáis oportuno y lo valoréis positivamente un nuevo encuentro. Y este lo clausura Margarita Arboix ahora mismo. Bien, en primer lugar, daros las gracias. Charlas como estas son muy interesantes, al menos para mí, quiero decir, no sé para el resto, pero son muy interesantes porque te ponen delante de otra perspectiva. Yo creo que las universidades tenemos un reto muy importante en toda esta cuestión. Me ha dejado un poco atónita el que, me parece que has dicho un 9 o un 10% solamente de tendremos que robotizar. 26. Bueno, pues un 26, sí. Había otros que había un 9, un 26. De robotizar, yo pensaba que más, pero bueno, eso parece que nos da un poco de tranquilidad. Pero a mí me obsesiona muchísimo este tema, el tema de, bueno, lo que planteaba también un poco Martín, ¿no?, de Miquel, de ver cómo las humanidades y las tecnologías se imbrican. Estamos haciendo cosas y lo estamos intentando con muchas resistencias, también os lo digo. Y entonces esto realmente me preocupa porque estamos formando ciudadanos y esos ciudadanos cuando salen de aquí tendrán que abordar una realidad donde la mutación será constante, ¿no? La transformación será constante y posiblemente muchos de nosotros que llevamos a lo mejor muchos años haciendo trabajos parecidos o el mismo trabajo en las universidades o en otros lugares, eso ya no ocurrirá más, cambiarán de trabajo, cambiarán, a lo mejor dentro del mismo trabajo harán distintas funciones, etcétera, y entonces quiero decir, eso necesitan tener cintura y yo, esta es la palabra que he adoptado, que tengo que hacer ciudadanos con cintura y me preocupa que las universidades no seamos capaces de jugar a esto. Es verdad que poco a poco los profesores, el personal de la administración, etcétera, se van apuntando a este cambio, pero es verdad que la digitalización está costando mucho en la administración, que la idea de la interdisciplinariedad que se necesita vitalmente sea una realidad. Yo he puesto encima de la mesa una titulación que está costando, pero yo sé que los decanos más afectados están trabajando, luego veremos cómo eso lo trasladamos, que es ciencias y humanidades. O sea, biociencias y humanidades. O sea que es una. Ya existen algunas cosas parecido en el mundo, sobre todo en el mundo americano, pero realmente va a costar porque son estructuras muy distintas de funcionamiento, ¿no? Pero eso tiene que avanzar más. Y entonces, personas como vosotros me abren mucho los ojos y creo que es necesario tener una interrelación mucho más directa con gente que estáis gestionando la inmediatez y además la innovación constante, ¿no? Porque nosotros, en cambio, nos movemos muchísimo más lentos y, por tanto, eso nos pasa adelante así, como pinceladas, y se nos escapa, ¿no? Es verdad que no sé cómo hacer entender a los políticos y, concretamente, a los gobiernos de que no podemos continuar con estructuras difíciles de mover. Hoy implantar un nuevo título en esta universidad o en cualquier universidad tardas un mínimo de 2 años. En 2 años ya ha pasado. O sea, y además tenemos que tener la concepción de que los títulos no es una profesión, que también lo hemos visualizado siempre. Por tanto, esto cuesta muchísimo. Yo recibí una carta el otro día, no diré de qué colegio profesional, que era de traca, pero de traca.
esto es mío, estos se están apropiando, ¿vale? Y entonces tú decías, no es posible porque son titulaciones que han cambiado, que se han modificado, entonces hay intersecciones, evidentemente. Y esto cada día va a pasar más. Por tanto, hay que hacer entender a nuestros alumnos que aquí no vienen a recibir formación sí, pero no una formación para una determinada área, sino que lo interesante sí, orientada hacia un, pero que les dé cintura para abordar lo que sea, que a lo mejor terminarán tocando música, y en cambio su titulación fue de ingeniero eléctrico, como vosotros, ¿no? Pues esto ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Hacemos un honoris causa este año en esta universidad, que es física y músico, y está reconocida por las dos academias de Estados Unidos, la de las ciencias y la de la música, ¿no? Es decir, bueno, pues esto yo creo que es un elemento que tenemos, no es un caso especial esta señora. Seguramente esto se dará en muchísimos más ámbitos de los que vimos. La Autónoma este año tiene una pieza, una nueva obra musical, que para el 50 aniversario, que la ha hecho un profesional que estudió periodismo y que no ha ejercido jamás, y que en estos momentos se lo rifan para hacer las bandas musicales de todas las películas en Washington. Él vive en Washington y está mucho también en ¿cómo se llama? El sitio donde está Hollywood, no me sale. Los Ángeles, vive también en Los Ángeles, pero quiero decir, o sea, que se dedica a eso, y es una persona que estudió periodismo y que él quería haber sido toda su vida periodista, y no hace nada de todo eso. Y eso va a ser muy, muy común. Y creo realmente que nosotros debemos trabajar en esa línea, y para eso, insisto, los políticos también nos tienen que ayudar a hacer normas flexibles, normas que permitan ser autónomos y cambiar, y eso al menos es un compromiso que debemos tomar los ciudadanos si queremos que nuestra sociedad y nuestra creatividad se impongan y les sea trabajo fácil, porque si no, esto es imposible. Por tanto, yo muchas gracias a todos por estar aquí, a vosotros muy en particular, os felicito por el trabajo que hacéis, ya sabéis que en esta casa siempre gente como vosotros va a ser bienvenida, o sea que necesitamos de gente como vosotros, porque aparte de los profesores necesitamos gente que trabaja fuera para que nos explique sus experiencias y podamos incorporarlo en nuestros títulos. Somos la primera universidad que hemos creado Smart Cities, por tanto tenemos una titulación que este año entra en segundo, y por tanto yo creo que es un elemento importante, ¿no? Importante para nosotros. Y ahora, pues muchas de las titulaciones que hemos puesto en circulación son titulaciones multidisciplinarias, donde trabajan, pues a lo mejor, hasta 8 facultades juntas para la elaboración de un título, ¿no? Y creo que ese es el futuro, y por tanto, yo creo que tenemos que continuar caminando por ahí. Pero gente como vosotros nos abren los ojos, por tanto, muchas gracias. Y feliz verano a todo el mundo, porque ya estamos muy cerquita de las vacaciones. Gracias.